¡Hola! Mis queridas y queridos amigos de San Joaquín. Y ya somos viejos amigos. Y hablando de viejos, miren lo que me encontré en el closet de mi abuelita. Un libro que parece que es muy, muy, muy antiguo. A ver qué tiene dentro. Se nota que es antiguo. Miren, aquí dice, es una fábula. Y es la fábula del león. No se asusten si soy yo. Y la fábula de... el ratón. O sea, es la fábula del león. Y el ratón. Pero este ratón era chiquitito, chiquitito, chiquitito. A ver cómo comienza la historia. Y la historia comienza... soy un león, feroz, 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 y me acabo de escapar del circo. Estoy segura. Oh, hola, ¿cómo están? Miren, soy un león de circo. Miren lo que aprendí en el circo. Ustedes habían visto alguna vez un león haciendo malabares con pañuelos. Miren, ahí va. Eso no lo hace cualquier león. Pero bueno, no estoy para hacer shows ahora. Estoy escapando del circo porque no quiero volver más a ese lugar. Ah, miren. Bueno, en realidad, encontré este pellejita y me hice una almohada. Ah, estoy tan cansado. He corrido tanto. Lo único que quiero es descansar. Y no me gusta que nadie me moleste cuando estoy durmiendo. Así que, ¡brrr! Calladito nomás. Aufíense. Buenas noches. Calladito nomás. Salam aleikum. Aleikum salam. Marhaba. Ah, aquí voy a descansar. Y no quiero que nadie me moleste. Ah, peca, 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 peca. Ay, 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 peca, cabrón, peca. Un muchacho como yo, que vive simplemente, que confía en los demás. ¡Que estoy contento! Me encanta salir al bosque a recolectar flores. Miren qué maravillosa. Tengo unas flores muy hermosas. Es lo que más me gusta hacer. Ir a recolectar más flores. ¿Pero quién está cantando esa cancioncilla tan estúpida? Un muchacho como yo. Un ratón impertinente. No me gusta que me moleste cuando estoy durmiendo. Así que, ratón, te voy a comer. ¡Un momento! ¿Qué? ¡Un momento! ¡Tú no me puedes perseguir ni menos comerme! ¡Porque yo podría ser tu amigo! ¡Y si soy tu amigo, podría ayudarte en lo que tú necesites! ¡Porque los amigos tenemos que ayudarnos! ¡Por eso tú no me puedes comer a mí! ¿Qué? ¿Qué acabo de escuchar? ¿Que tú podrías ser mi amigo? ¿Y que en algún momento podrías ayudarme? ¡Guajajajaja! Mira, ratón de alcantarillo, guaren de cola corta. No te como porque me diste risa. Y las personas que me dan risa, ¡guajaja! Me cae muy bien. Así que, mira, ratoncito. Mira, ratón de alcantarillo, guaren de cola corta. ¡Mi ojo de pulga! ¡Estás tiritando de miedo! No tirites de miedo porque te voy a dar 3 segundos para que escapes. ¡Uno! Te van quedando 2 segundos, ratón. ¡Huye! ¡3, 2! Te va quedando 1 segundo, ratón. ¡Huye! ¡3! ¡Huye, ratón de alcantarilla, antes que me enoje y me arrepiente y te coma! ¡Qué me hizo reír ese ratón! ¡Ayudarme a mí, que soy el rey de la selva! Un ratón insignificante, un guarén de alcantarilla, un piojo de purga. Lo que mejor voy a hacer es buscar otro lugar para descansar. Aquí, al parecer, hay mucho, pero mucho,
¡Ruido! ¡Ratón! ¡Ayudarme a mí! ¡Que soy el rey de la selva! Aquí no se puede. Pero qué divertido. Tiene mucha razón el león de reírse. ¿Cómo un ratoncito chiquitita, chiquitita así iba a poder ayudar a un león gigante grande? Así que el león, como le causó tanta gracia, este ratoncito lo mandó a que arrancara y él buscó otro lugar para esconderse, porque estaba muy, pero muy cansado. Un ratoncito ayudar a un león feroz, grande. Pero veamos cómo sigue la historia. ¡Ay, no puedo caminar! ¡No puedo ver! ¡Estoy tan... ¡Ah, creo que... ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ah! ¡Miren lo que tengo encima! ¡Una red! Es que acaba de atraparme un cazador que anda por ahí y no encontró su escopeta. Yo pude correr hasta acá, pero lo más probable es que me pille. ¡No puedo arrancar con esto! ¡Y ahora! ¿Quién podrá ayudarme? ¿Quién podrá ayudarme? Me acuerdo que el ratón dijo que me podía ayudar, pero es que yo le dije al ratón de alcantarilla guarente con la corta, piojo de pulga, y me reí de él. Oh, pero él me dijo que me podía... ¡Ratón! ¡Ratón! ¡Ayúdame, por favor! Parece que alguien me está llamando. Escucho clarito que dicen ¡ratón! ¡Ratón! Parece que es el león. A ver qué le habrá pasado. Voy para allá. ¡León! ¡León! ¿Qué? ¿Por qué tienes una sábana con hoyo? No es una sábana con hoyo. ¿No ves que es una red? ¿Y por qué te echaste una red encima? ¡No me he echado ninguna red encima! ¡Es el cazador que me quiere cortar la cabeza! Y yo, ratoncito, te estaba llamando adelante porque me acuerdo que tú me dijiste que podríamos ser amigos y que tú me podrías ayudar. ¡Ay, sí! ¡Tú, que eres el rey de la selva! Y yo, que soy un guarén de alcantarilla, ayudarte a ti. ¡Sí, es que ya te dije eso! Te dije eso de cariño nomás. ¡Ratón, por favor! ¡Sácame esta red! ¡Yuyamos y te prometo que siempre seremos amigos! ¿Lo prometes? ¡Sí! ¡Lo prometo! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Ahora! ¡Gracias! ¡Gracias, ratón! ¡Ahora tenemos que huir! ¡Porque el cazador debe estar cerca! ¡Y seremos amigos para siempre! ¡Sí! ¡Seremos amigos para siempre! ¡Chócale! ¿Y vieron? ¡El ratón pudo ayudar al león! Estaba tan equivocado yo. Yo pensé que nunca el ratoncito podía ayudar a un león. Pero es verdad. Todos tenemos capacidades. Todos podemos ayudarnos. ¡Qué linda lección me acaba de dar esta fábula! Especialmente en estos momentos tan difíciles, donde tenemos que ser muy amigables, amistosos, ayudarnos, querernos. ¡Qué linda fábula! Esta fue la fábula del león y el ratón. ¡Hasta una próxima oportunidad! ¿Cómo están mis queridas y queridos amigos de San Joaquín? Les voy a contar una historia que me pasó. Estaba el otro día en un jardín
tomando el sol, porque era primavera. Estaban todas las flores, estaba el sol, y me acosté, y adivina qué pasó. Me empezó a picar todo, pero todo el cuerpo. Me acerqué a mirar, y adivinen qué vi. ¡Unas hormigas! Una detrás de la otra, trabajando incansablemente y llevando... Aquí están. Las hormigas, una detrás de otra. Y no se cansaban, iban tan rápido. Llevaban encima un saco. Iban por un lado, iban para el otro. Iban para un lado, iban para el otro. ¡Y no descansaban! Ya diciendo, hay que trabajar tanto, se acababa el día tan lindo. Había un sol radiante y estaban las flores hermosas. Adivinen, ¿a quién vi? Sí, justamente ustedes lo adivinaron. Vi a la... cigarra. ¿Y cómo se llama esta historia? La hormiga y la cigarra. ¿Y qué hacía la cigarra? Estaba todo el día tocando su violín. ¿Cómo tocaba el violín? Así, mira, ya le voy a enseñar cómo tocaba el violín la cigarra. Mejor no sigo. Ay, casi me arranqué un ojo. Es la historia de la hormiga y la cigarra. Y mientras la hormiga trabajaba incansablemente, la cigarra tocaba su violín. Y la hormiga trabajaba. La cigarra le dijo: ¡Hormiga, hormiga! ¿Por qué trabajas tanto? Si hay tanto sol, hay tantas flores, el día está muy rico para tocar el violín y descansar. ¡No, no! Dijo la hormiga. Hay que trabajar, porque pronto llegará el invierno, se caerán las flores, caerá la lluvia, caerá la nieve y no habrá nada para comer. ¡A mí no me importa eso! Dijo la cigarra. Y justamente, mientras la cigarra tocaba su violín, y la hormiga trabajaba y trabajaba. ¿Adivinen qué pasó? ¡Sí! Justamente. El sol se fue. Lentamente. Las flores, una a una, empezaron a desaparecer. Lentamente, todas las flores de los árboles del jardín dejaron de aparecer. Y en el cielo, grandes nubarrones comenzaron a llenar todos los cielos. Y de pronto, a hacer mucho, pero mucho frío. ¡Qué frío que hace! Y no tengo dónde refugiarme. Eso decía la cigarra. Ya no tocaba tanto su violín porque hacía tanto frío. ¡Qué frío que hace! Decía. ¡Qué frío que hace! ¿Quién me puede ayudar? Y se acordó de la hormiga. ¿Verdad que la hormiga me dijo que teníamos que trabajar porque pronto iba a llegar el invierno y iba a ser mucho frío? ¿Y adivinen? La hormiga. ¡Amiga cigarra! Gritó. ¡Amiga cigarra! ¡Qué amiga hormiga! ¡Amiga hormiga! Amiga hormiga, tengo mucho frío, no tengo dónde estar, no tengo nada que comer. Es cigarra lo que te dije,
Hay que prepararse, porque el invierno es muy crudo. No tendremos nada para comer. Pero ven, 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 acércate. Sí, acércate, sí. Acércate, sí, acércate. Ay, 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 sí, sí. Vete a vivir conmigo durante todo el invierno. Y recuerda que en el verano nos tenemos que poner a preparar para que el próximo invierno tengamos algo para comer y no pasemos frío ni hambre. ¡Está bien!, dijo la cigarra. Y las dos se fueron tranquilamente. Y pasó el invierno. Pasó el invierno. Comenzaron a seguir las nubes una por una. Una por una. De pronto comenzaron a aparecer. Una por una nuevamente. Una por una. Una por una nuevamente. Muchas flores comenzaron a adornar los jardines, los parques. Y llegó el sol. Y las flores, una por una, una por una, comenzaron a aparecer. Y ya cuando estaban todas las flores, adivinen qué pasó. La hormiga y la cigarra fueron muy amigas. Juntas trabajaron duramente todo el verano. Y adivinen qué hacía la cigarra. Sí, tocaba su violín, pero en las tardes se ponía a trabajar. Y esta ha sido la historia de la hormiga y la cigarra.